Xavier López, el amigo de todos los niños o mejor conocido como Chabelo, sorprendió a todos sus fans pues aseguró que en Navidad comerá taquitos de caca. En una entrevista con Karina Monroy de Telemundo, Chabelo se mostró un poco nervioso pero sobre todo molesto ante las preguntas de la reportera. Ong. Julio Preciado es internado de emergencia. Todo iba de maravilla hasta que Karina le preguntó, «Señor, ¿cuántos años ya trabajando para los niños?». A lo cual Chabelo respondió, «¿Qué le importa?». Posteriormente Karina decidió cambiar la pregunta para relajar la situación, pero parece que esto molestó aún más a Chabelo. «Se acerca Navidad, ¿usted hace pavo? ¿Usted cocina? Quiero saber muchas cosas de usted», preguntó la reportera. Sin embargo, Chabelo indicó que era muy preguntona, y aseguró que en Navidad comerá unos taquitos de caca, y unos huevos de gato. Celebridades. Muere Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja, y su encuentro con Luismi. Sobre su encuentro con Luis Miguel, Chabelo indicó que los empleados del Sol lo fueron a buscar para decirle que el cantante quería un encuentro con él, pero después decidió irse porque algo lo incomodó. «Yo estaba cerca de por ahí. Donde él estaba, en Acapulco, entonces él me mandó uno de sus empleados a decirme que me quería saludar. Y fui, le caí, pero luego me fui porque vi con quién estaba y no estuve mucho tiempo», finalizó Chabelo.